Vamos a ver en este módulo los aspectos fundamentales del mundo de la programación necesarios para este curso. Comenzamos el módulo 3 dedicado a programación con esta primera sección donde vamos a describir cinco conceptos y técnicas cuyo conocimiento es de interés y casi necesario para poder llevar a cabo una buena programación de nuestros programas. El propósito no es solo conocer un lenguaje de programación, sino utilizarlo de una manera eficaz que nos permita llevar a cabo programas cada vez más superiores, que resuelvan mejor los problemas y que puedan ser utilizados por otros compañeros. Empezamos por el concepto de algoritmo. Todos conocemos la palabra algoritmo, los estudiantes en la escuela han utilizado este procedimiento como una lista de instrucciones donde se describe paso a paso las acciones que hay que realizar pues para lograr algún tipo de objetivo. Por ejemplo, en la escuela habrán visto los alumnos cómo es el algoritmo de la raíz cuadrada. En este caso, en programación, algoritmo hace referencia al conjunto de instrucciones ordenadas de una manera adecuada que el estudiante ha diseñado para resolver un problema, para que algo funcione como él desea. En la figura de la derecha vemos una representación gráfica de una herramienta que puede ayudar a visualizar esa secuencia de pasos y de acciones y decisiones para llevar a cabo un algoritmo. Estos diagramas de flujos, que no es necesario conocerlos ahora, sirven para ilustrar cómo podemos organizar esa secuencia de paso a paso de las acciones que hay que realizar. Los estudiantes que conocen y saben realizar algoritmos van a ser capaces de razonar lógicamente los programas, es decir, son capaces de explicar lo que el programa está haciendo. Y por otro lado, también son capaces de hacer deducciones, en el sentido de que interpretan y entienden los programas que han realizado quizá otros estudiantes o tienen capacidad de depurar, de resolver los programas cuando no funcionan como ellos esperan. La idea principal entonces es que los estudiantes son protagonistas de su conocimiento escribiendo estos algoritmos, no repitiendo algoritmos que han memorizado, donde ellos no entienden para qué o qué hace, sino que ellos son los protagonistas de articular la solución que buscan mediante una secuencia de acciones y de pasos. Otra técnica relevante en el mundo de la programación y también que aplicaremos a la vida real es descomponer los problemas en partes más pequeñas. La idea principal es que un problema normalmente suele tener cierta complejidad que suele dificultar su solución si no lo abordamos de una manera modular. El dividir el problema en partes más pequeñas y tratar de cada una de ellas de una forma separada facilita la comprensión del problema. Afortunadamente, los lenguajes de programación nos van a facilitar este proceso de descomposición de los problemas. Vamos a disponer de los objetos, de funciones, de procedimientos, una serie de recursos que nos van a dar una mentalidad de descomponer, de dividir los problemas complejos en un conjunto de módulos que cada uno de ellos será más fácil de abordar. Esta técnica la vamos a aplicar a los problemas o a los proyectos de Scratch que vayamos resolviendo a lo largo del curso. Y lo más importante es que este tipo de técnica la podemos llevar al día a día en otro tipo de actividades diarias. El tercer elemento que queremos destacar como concepto relevante en el mundo de la programación es lo que vamos a llamar patrones o procedimientos. Los estudiantes están familiarizados con el concepto de patrón, una serie de elementos que presentan una cadencia particular. En el ámbito de la programación, vamos a llamar patrón o procedimiento a un conjunto de instrucciones que se repiten varias veces a lo largo del programa y que nosotros vamos a poder implementar ese patrón de una manera única y utilizarlo tantas veces como sea necesario.
tiene las ventajas de facilitar la programación, porque identificamos en cada parte del programa cuál es el patrón que se utiliza. También facilita el compartir los recursos. A veces los patrones o procedimientos que hayamos diseñado los podrán utilizar otros estudiantes y viceversa. Programas o patrones diseñados por otros estudiantes los podemos utilizar nosotros. De manera que muchos programas podrán ser construidos gracias al uso de procedimientos o patrones que otras personas hayan diseñado. La abstracción es un elemento imprescindible en el mundo de la computación y en particular del lenguaje y del pensamiento computacional. Tiene dos dimensiones. La primera que hemos indicado en el módulo anterior está relacionado con el mecanismo de abstracción que presenta un lenguaje. Ese mecanismo por el cual podemos encapsular, enmaletar todo un conjunto de bloques, en el caso de Scratch, que conlleven una serie de acciones y que nosotros todo eso lo empaquetamos en un único nombre. Abstracción también en programación lo vamos a utilizar como esa capacidad de quedarnos con la esencia, con la parte más relevante de un problema, prescindiendo de los detalles no necesarios, quedándonos con los detalles importantes y no los menores. En la figura de la derecha ilustramos cómo con unos grafos podemos ya dar la idea de un concepto, en este caso un gato, o si hubiéramos dicho la palabra gato, ya automáticamente con ese lenguaje natural de utilizar la palabra gato, enseguida asociamos ese animal mamífero con todas las características, sin necesidad de tener que describir con detalle todos los aspectos. Al decir la palabra gato, ya conceptualizamos una realidad muy compleja y lo denominamos con un único nombre. En programación vamos a realizar ese mismo proceso. Por un lado, vamos a abstraer, quedándonos con la esencia de los problemas, y por otro lado, vamos a poner nombre a una serie de elementos que conjuntamente tienen una función. Y por último, destacamos el concepto de concurrencia, en inglés multithreading o múltiples hilos, donde tenemos que destacar que en algunos ámbitos suelen decir que este es un concepto de programación avanzada. Habría que decir que no es exactamente así. Creemos que la mayoría de los estudiantes van a entender perfectamente este concepto porque es una realidad cotidiana que nos ocurre a nuestro alrededor. La mayoría de los elementos que nos rodean en el mundo cotidiano son procesos múltiples que se están ejecutando en paralelo. En este caso estamos ilustrando cómo, pues, una madre que está paseando un bebé puede estar realizando diferentes funciones como ver al bebé, pensar lo que va a hacer en la guardería, o escuchar la música en su iPhone, pensar qué va a hacer las compras posteriormente. Es decir, una serie de acciones, todas ellas que se están ejecutando a la vez. Y en el caso nuestro de programación en Scratch, veremos que un objeto va a poder ejecutar simultáneamente, en paralelo, de forma concurrente, diferentes